Participo desde que se empezó a hacer el concurso. Luego cualquier pueblo no tiene las calles que hay aquí, el colorido, los rincones, la cal de las paredes, la verdad que es casi único con respecto a los demás. El ambiente es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Además, muy bueno porque pasan a vernos, nos preguntan, somos muchos pintores. Y luego a la hora de exponerlo no ve a la de gente que viene. Y además compra, ¿eh? Chalón, para mí es uno de los mejores de España. Está muy bien, está muy, muy dedicado también a los artistas. Y se ve un ambiente muy bueno. Y la verdad que el tema, el pueblo es que te da que pintar, ¿eh? Que por muy chiquitito que sea la zona del casco antiguo, tiene montones de temas que pintar.
Ahí, pero que depende. ¿Cómo lo esperas? Like a song. La verdad que han sido, no me esperaba este el primer premio en el día de hoy. La verdad que normalmente yo suelo pintar en acrílico y en óleo, y esta vez me he decantado por la acuarela. Ya lo he hecho algún que otro año también, sin fortuna, pero este año parece que ha funcionado, así que muy contento y muy buen ambiente también en el concurso con los compañeros. También había mucha gente que no me había visto desde hace, bueno, pues prácticamente un año, y la verdad que muy contento habiendo visto a los compañeros y además, por supuesto, con este premio, que no me esperaba, así que muy contento. Agradecerle su participación y a todos los pintores que hoy han venido. Es la primera vez que puedo disfrutar de este concurso desde las 8 de la mañana, desde el principio hasta el final. De hecho, esta mañana cuando él llegaba a CIA, ya estuvimos esta mañana hablando y para nada me esperaba que iba a ser el ganador. No obstante, esta tarde ya cuando íbamos para Fallo hacia el Letrán, estuvimos hablando, oye, pues hemos estado fallando el andaluz, ha sido sí, Antonio, sí. Joaquín, y bueno, cuando me enseña cuál es el tuyo, este tal, y cuando he visto que era el primero, pues mira, es pelucadita porque lo he vivido como una niña chica desde el principio hasta el final. Y la Ana agradecerá a todo el mundo la participación. Y desde aquí, pues, como estamos comentando, pues hoy era un día en el que amenazaban lluvia. Tengo que destacar que a pesar de ello, pues hemos tenido en principio 86 participantes, en los cuales se quedaron en 82, y creo que es un alto número de participantes a pesar de lo que estamos viendo del tema del agua. Por suerte no nos ha llovido, creo que ha sido, Andrés, un día bueno para pintar. Muy buen día porque no ha llovido, no había tampoco sol, que a veces el sol es un inconveniente, digamos. Y la verdad que el clima hoy perfecto para pintar. Un gran día, sobre todo para a los que estamos llegando, como quien dice, pues irnos enfocando, irnos guiando en este mundo de la pintura, que para nosotros es una cultura que nos estáis enseñando, y cabe destacar que he estado en el fallo del jurado, y tengo que decir, primero agradecer el nivel que tenemos por el jurado, porque tenemos hoy gente aquí bastante importante. Coincide que tengo amistad con varios de ellos, y para mí era importante que estuvieran hoy aquí ayudándome. Y también tengo que decir una cosa, pues que es nuestro primer año aquí en el ayuntamiento, y para mí es un orgullo, pues, que nuestro premio, a pesar de que invito a todo el mundo de todas partes del mundo, no de España ni de Andalucía, sino del mundo, que vengan a este premio, para mí es un orgullo, Andrés, alguien del pueblo, que se quede este premio aquí, y para que veamos que también somos muy cultos, también tenemos nuestro sí, punto sí. Y somos muy buenos también en este ámbito. Por lo tanto, de pintores, darte las gracias por darnos esa oportunidad de ver esas obras que hemos visto, y agradecerte a ti, a todos los compañeros y a toda la gente de URIC y toda la gente que ha participado, pues, el día de hoy, y hacernos gozar de eso que para ustedes lo hacéis tan fácil. Yo le doy las gracias a todos vosotros, al ayuntamiento y demás, porque a todos los patrocinadores, porque al final es verdad que es importante que a través de este tipo de concursos, pues, se difunda la cultura, sobre todo la cultura pictórica, y se apueste por los jóvenes creadores también, jóvenes pintores y demás. Entonces es un orgullo que, por ejemplo, en mi pueblo, pues, se den este tipo de concursos. Además, es un concurso muy importante dentro de, digamos, del circuito de pintura rápida. Entonces, bueno, y aparte yo, en mi caso, pues muy agradecido. Entiendo que el resto de pintores premiados, pues, dirán lo mismo. Y algo importante he comentado, nosotros hacemos el trabajo, el personal que ha estado trabajando durante todo el día
también cabe destacar el trabajo que hacen, pero también a esos patrocinadores que también hacen posible un evento como el de hoy, y sobre todo el apoyo que nos dan y el punto o el nivel que está cogiendo este concurso. Por lo tanto, parte importante de recalcar esos patrocinadores y, cómo no, los protagonistas de hoy, que son los pintores, y en este caso Andrés. Bueno, y volveremos. Te esperamos. Así que gracias a todos.